Marcelo, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo te trata la vida, Chiva? Ah, es un privilegio. Yo, sinceramente, me levanto todos los días con un entusiasmo que digo, es que estoy en el equipo más importante de México. Y ese entusiasmo es el que trato de contagiar a los jugadores, de que nos sepamos privilegiados ellos y yo de disfrutar esta etapa y sobre todo el compromiso que tenemos que brindarnos al máximo. Ahora como entrenador, tú evidentemente ya tienes tiempo como entrenador. ¿Qué tan difícil es saber que como entrenador quizás sea la última vez que vas a pisar una cancha de fútbol y el día de mañana empacas y te vas? Mira, cuando uno elige esta carrera de ser entrenador, que es hermosísima, tienes que saber una cosa, y esto a mí me lo enseñó Imanol Ibarrondo hace ya muchos años. Me dice, Marcelo, algún día te van a echar. Puede ser en 15 años, en 8 años, en 6 meses, en una semana. La pregunta no es cuándo me van a echar, es quién quiero ser mientras estoy aquí. Y esa es la pregunta que yo me contesto todos los días. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Quién quiero ser? Y ese es en donde tengo que enfocar mis energías. Lo otro es parte del fútbol y es algo con lo que tienes que aprender a convivir. ¿Cómo decides ser entrenador? ¿Por qué? Bueno, yo empecé a trabajar en Tecos hace ya muchos años, como a los 15 años. Empecé primero como utilero y después estuve 9 años trabajando ahí en diferentes áreas, pero más en la parte directiva. Pero mi obsesión siempre fue ayudar al jugador. Incluso era chistoso porque en esa época había un director deportivo, pero los jugadores venían a mi oficina, ¿no? A preguntarme cosas, a pedirme orientación, a pedirme ayuda o apoyo de alguna otra cosa. Pero me di cuenta que por más que quisiera ayudarlos, llegaba un momento que había un límite, donde yo ya no podía cruzar, que era dentro de la cancha, y yo ya no podía ayudar al jugador. Yo, sinceramente, creo que el fútbol le pertenece al futbolista. Y que, de hecho, incluso hay una serie muy buena que se llama El Juego de Caballeros, que son los inicios del fútbol, y tú no ves entrenadores, tú no ves preparadores físicos, ves jugadores de fútbol que se juntaban a entrenar, qué cosa, lo que ellos consideraban que necesitaban para el partido de fin de semana, entre ellos se ponían de acuerdo quién jugaba, quién no jugaba. Después fueron apareciendo la figura de los entrenadores, después aparecieron los preparadores físicos, y como no había un contexto de preparación física como tal, copiaron todo de la halterofilia y del atletismo. Entonces empezaron a aparecer los equipos físicos, los jugadores a correr alrededor del campo de fútbol como si fuera una carrera de atletismo, a cargar pesas como si fueran a prepararse para una competencia de halterofilia. Y el jugador cada vez dejó de ser más jugador y dejó de tener este protagonismo. Luego aparecieron los representantes, los directivos, medios de comunicación. Y el que es el principal protagonista de este juego, que es el jugador, pasó a segundo término. Entonces, mi objetivo personal y mi dedicación es regresar el fútbol al futbolista. Que se dé cuenta que el fútbol le pertenece, pero que también eso conlleva una responsabilidad muy grande, dentro y fuera de la cancha. Entonces, cuando me di cuenta de eso, supe que la trinchera donde lo podía hacer era ser entrenador. Y a pesar de que no fui jugador, sabía que tenía una desventaja por no haber sido jugador. Yo sí creo que es mejor haber sido jugador que no haber sido jugador, pero también creo que no es necesario haber sido jugador. Como lo decía Arrigo Sacchi, para ser un buen jinete no tuviste que haber sido caballo antes, ¿no? Entonces, lo que sí tuve que hacer es prepararme, porque esta revolución nace desde el conocimiento. Y el jugador se da cuenta si sabes y se da cuenta si no sabes. Y yo me tuve que preparar y me tuve que ir a viajar por el mundo, a preguntarle a los mejores, a poder tener una curiosidad completa y total para poder darles herramientas a los jugadores y que ellos pudieran asumir esto. A eso iba en mi siguiente tema. ¿Qué tan difícil es entrar en una familia de entrenadores donde te dice el que no jugó fútbol no sabe de lo que está hablando? Porque lo dicen, no lo dicen a nosotros como medios de comunicación. O sea, el futbolista es muy celoso de eso. Sí. Mira, el fútbol no es ciencia nuclear. No necesitas un doctorado, una maestría. El fútbol es un hecho cultural antes que cualquier otra cosa. El fútbol nace como una representación de las clases populares. Era tu barrio contra mi barrio dentro de una cancha de fútbol y nos sentíamos identificados como tal. Por eso está mucho más ligado al espectáculo. Hoy lo quieren convertir en una ciencia a través de las estadísticas, de los GPS. El fútbol es un hecho cultural y es un espectáculo. Entonces, yo sí lo que creo es que el ingrediente principal que tiene que tener un entrenador es sensibilidad. Porque el fútbol es un estado de ánimo antes que cualquier otra cosa. Y tú lo puedes ver cientos de partidos, ¿no? Ayer mismo en la Champions League. El fútbol es un estado de ánimo. ¿Cómo cambia en una circunstancia de una acción en un partido el estado de ánimo de un equipo y se vuelca una cosa y se vuelca otra cosa? Y un día aprendí de Jorge Valdano algo que me dejó muy marcado. ¿Qué es saber de fútbol? Saber de fútbol es saber del futbolista.
Y me decía, Marcelo, hazte experto en tus futbolistas y entonces sabrás más de fútbol. Y yo creo en ese sentido que nadie tenemos la verdad absoluta y que todos tenemos que aprender de todos. Yo todos los días busco aprender de mis colegas entrenadores que hacen cosas buenas y que tenemos que incorporarlas, pero también de otros lados. Busco aprender del ajedrez, busco aprender de la música, del teatro, de la literatura, de la poesía, de donde pueda obtener cosas que yo le pueda transmitir al jugador para que pueda ser mejor. ¿Alguna vez, Marcelo, te pasó llegar a un entrenamiento y que el jugador, por esta misma naturaleza de no jugó, no triunfó, qué me va a enseñar? ¿Alguna vez te pasó que un jugador te retara, te dijera, oye, ¿y tú de dónde sacas? ¿Qué sé yo? Que a un medio le dijeras, no quiero que te muevas por aquí, quiero que te muevas por aquí. ¿Y tú? ¿De dónde jamás saliste? En mi vida. ¿No? Nunca jamás. Nunca jamás, porque te voy a decir una cosa. Yo el método con el que trabajo es el método del afecto. Yo trabajo desde el afecto a mis jugadores. Yo los quiero. ¿Y para qué los primero los tengo que conocer? Yo lo primero que hago cuando llego a un equipo es conocer al jugador. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que le importan? ¿Cuáles son las cosas que no le importan? Para poder establecer un vínculo real de afectividad. Porque yo quiero lo mejor para él. Yo quiero que él sea feliz. Pero si al jugador lo quieres mover y no le das una justificación o no te la compra, por no, lo mismo, ¿eh? Te digo por eso, lo mismo. Pero hay mucho respeto. Okay. Yo lo respeto a él, él me respeta a mí. Está basado así. En ningún momento yo falto el respeto ni insulto. Y entonces, como tú recibes lo que das en la vida, bueno, pues al final de cuentas, si tú das respeto, recibes respeto. Y tampoco en ningún momento mis indicaciones son imposición. Yo trato mucho, yo utilizo mucho el método duditativo. A través de la duda llegar a la certeza. Entonces, a través de preguntar cosas, por ejemplo, en esta situación, en esta acción, yo no puedo decirle si el mejor pase es del 6 hacia el 8 o del 8 hasta el 10. Entonces, a ver, pausa, ahí. ¿Qué crees tú que era lo mejor hacer? Esto, ¿por qué? Mira, tenemos estos otros caminos, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Y hacerlo partícipe de la decisión. Yo me acuerdo un día que estaba con el Flaco Menotti en su oficina en Argentina y tenía una televisión vieja que tenía VHS. Entonces, me puso un VHS de Romario. Me acuerdo perfecto, estábamos sentados él y yo. Me dice, quiero que vamos a hacer un ejercicio tuyo. Ya lo había hecho él varias veces, ¿no? Pero fue muy generoso y me dio ese regalo a mí. Me senté, entonces, estaba acciones de Romario cuando estaba en el Barcelona. Agarraba la pelota, estaba en el área y justo a punto de definir, le ponía pausa. Y ves en el VHS que se veían las líneas esas, ¿no? Como grises. Me dice, ¿qué crees que debería hacer? No, bueno, el portero, yo creo que tendría que buscar el poste de allá y había otra persona ahí. Debatíamos y a lo mejor en 20 segundos decíamos, bueno, a lo mejor patear al poste contrario. Le poníamos play y pateaba al poste contrario. Y así, muchas acciones. Y generalmente, después de mucho tiempo de análisis, llegamos a la conclusión. Me dice, bueno, ¿sabes por qué Romario? Porque Romario es capaz de hacerlo en una micromilésima de segundo. Él no necesita ponerle pausa. A ver, él en un segundo ya tiene todos los elementos en su cabeza. Y entonces, el talento es decidir bien. Y eso es lo que yo trato de transmitir al jugador. Hay que aprender a decidir bien. ¿Estás de acuerdo que estás entrando o ya entraste? ¿Estás de acuerdo que entraste en un medio, como te digo, celoso? Es difícil, Marcelo, decir, oye, porque te critican. Te critican incluso colegas tuyos. ¿Es difícil? Yo creo que es parte del medio en el que estamos, es parte de lo que mueve el fútbol. Yo creo que es válido la opinión que pueda tener cada quien. Yo creo que si las críticas no te hacen más fuerte, dedícate a otra cosa. Yo sinceramente no le doy mucho pie a las críticas ni a los halagos. Trato de mantenerme muy ecuánime, porque también esta profesión es así. Aprendí que hay que tratar a la derrota y al triunfo como dos impostores, ¿no? Y saber mantenerte así. Mi enfoque importante es estar bien para transmitirles el nivel energético al jugador de lo que tenemos que lograr en la cancha y dejar el ruido exterior fuera del campo. Y es parte de eso. La presión es un privilegio. Y a mayor presión es señal de que estás en una posición de mayor relevancia. Yo respeto mucho. Yo sinceramente no me siento nadie para criticar a un colega, ni jamás me sentiré. Yo creo que hay que aprender de todos y nada. Dicen en estas opiniones externas que Marcelo Michele Año está blindado en Chivas, que porque eres amigo de Amauri. Eso es lo que dicen. Y yo te lo pregunto, uno, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo recibes esas críticas externas? ¿No? Y después de decir, trabajé mucho tiempo aquí como para que me vengan a decir que solamente soy amigo de Amauri. Como te decía hace rato, no le doy mucha importancia a las críticas. Las críticas que realmente importan son las de tu familia, las de tus seres queridos,
esas críticas son las que realmente importan. Lo otro es parte del medio en el que estamos. Un equipo como el Guadalajara despierta muchos comentarios, hay que saber vivir con eso. Yo sé perfectamente bien el por qué estoy aquí y sé perfectamente bien que también los técnicos somos hijos de los resultados. El blindaje que nosotros tendremos es el blindaje que nos den los resultados a largo plazo. Sé también que estamos construyendo aquí mucho más fuerte y más duradero, porque lo que estamos construyendo aquí no queremos ganar como sea, queremos merecer ganar, porque creemos que merecer ganar te lleva a ganar sostenidamente. No queremos ganar un campeonato y después estar peleando el descenso. Queremos que sea una época sostenida y para eso lo primero que tienes que generar es un cambio de cultura de trabajo, de cultura de preparación, de cultura de alimentación, de cultura de percepción del juego, y eso lleva mucho más tiempo. Elegimos un camino más largo, más difícil, más empedrado, de mucha más adversidad, sí. Pero los esbozos que yo veo de a lo que está jugando Chivas por momentos en los partidos, pues no lo veo en muchos partidos de la Liga Mexicana. Entonces eso es un señal de que vamos por un camino correcto, porque tú puedes perder, y eso también lo aprendí de Menotti, tú puedes perder en el resultado, pero no en el juego. Porque si tú ganas en el juego, a la larga te va a alcanzar para ganar en el juego y en el resultado. Pero si tú únicamente ganas en el resultado, no es sostenido. Vas a ganar de milagro a veces, pero no es sostenido. Lo que nosotros estamos revirtiendo es tener una idea de juego que sustente el poder ganar sostenidamente. No hemos tenido la regularidad, no hemos sido un equipo regular. Damos un primer tiempo espectacular, un segundo tiempo para el olvido. Damos un primer tiempo más o menos y un segundo tiempo que jugamos a un nivel impresionante. En el momento en que encontremos esa regularidad, este equipo va a estar para cosas importantes. Veo que citas muchas referencias personales de técnicos en su totalidad extranjeros. Te preguntaría, ¿hay algún técnico mexicano que haya tenido cierta influencia en tu carrera, en tu forma de conducirte con los jugadores, en tu forma de estar en el día a día? Sí, yo te puedo decir que a Miguel Herrera le aprendí muchas cosas cuando trabajamos juntos en Tecos. Lo considero un gran amigo, lo considero un gran colega. Es alguien que generalmente hace que sus equipos jueguen muy bien al fútbol y que tuvo mucha generosidad conmigo. Tuvo mucha paciencia de contarme cosas del entrenamiento, del juego. Déjame preguntarte, porque le pregunté a él. Dijo, a mí en Teco se me acercó Marcelo. Dijo, Marcelito, porque te quiere bien. Sí. Dijo, y me dijo, Miguel, quiero ser entrenador. Y dice Miguel, y yo me cagué de risa. Sí, como mucha ¿sí? gente también. Pero aquí estoy. Me imagino que él se rió. En la vida uno hay que decretar las cosas. Hay que decretarlas. Y no solo eso, hay que hacerlas públicas. Con tus amigos, con tus amistades. Y eso no nada más los entrenadores, la gente. Hay que decir los sueños en fuerte y hay que ponerles fecha de caducidad. Si no, no te va a pasar nada bueno en la vida. ¿Sabes cuánta gente se rió de mí cuando les dije que quería ser entrenador? No solo Miguel, muchísima gente. ¿Y nunca te pegó? No, porque es como si yo digo... si yo, vamos suponiendo que hoy me junto con familiares o con amigos y les digo, voy a escalar el Everest. Obviamente que se van a morir de risa de mí. Entonces a lo mejor yo sería muy tonto y decir, ah, sí, tienen razón. Y a lo mejor si yo mañana me voy al Everest, me muero en la expedición. Pero si me preparo durante 2 años y primero subo el Nevado de Colima y luego voy a la Aconcagua y luego voy a la Iztaccíhuatl y me preparo, algún día voy a poder subir el Everest. Entonces, sí, claro, claro que se le dio risa, pero no risa mala, o sea, le dio risa, pero tú imagínate lo que fue para mí y para él el primer día que nos enfrentamos, que fue en Necaxa América, ¿no? Ajá. Y saludarnos antes del partido, yo creo que ya no le dio tanta risa. ¿Por qué? Porque se confirmó algo que le decreté. Y así pasa en la vida. Hay que ser valiente para soñar cosas grandes y hay que atreverse a desafiar el sistema. Y aunque te critiquen, hay que seguir trabajando y seguir trabajando. ¿Por qué? Porque si yo me doblo ante la adversidad, imagínate. Y lo dijo en buenos términos. No, ¿eh? Obvio, decirte, lo dijo en buenos términos y reconoció, dice, y míralo, y ahora está dirigiendo las Chivas. Por eso, o sea, y me lo ha dicho. Sí. Porque nos une una gran amistad y una gran complicidad. ¿Te gusta ver al América en último lugar? A mí me gusta ver a las Chivas arriba. Yo quiero hablar de las Chivas y que el América hable del América. Y lo que me quiero es ver a las Chivas arriba. Y lo otro, no me preocupo tanto por lo que están pasando otras personas, ni tampoco me gusta el dolor ajeno. A mí me gusta la alegría propia. Yo quiero la alegría de que la gente que estamos unidas a Guadalajara vea a su equipo arriba. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias. Y espero que sean testigos de un gran partido. Ojalá. Queremos que sea uno de los mejores clásicos.
y hay todo un entorno que lo va a hacer, porque es un clásico importante, es un clásico por la paz, es un clásico sin colores, es un clásico donde queremos que el fútbol gane, y el fútbol ganará mientras más seamos espectáculo. Ojalá que así sea. Gracias.